Muy buenos días a todas y a todos. Un gran placer tenerlos en el fondo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en esta jornada, donde se va a proyectar esta muestra fotográfica a través de la Expo, organizada por la Administración Nacional de Educación Pública, el Consejo Directivo Central, Consejo de Educación Inicial y Primaria, Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Tacuarembó y el Centro Ceibal de Tecnología Educativa de Tacuarembó. Así que vamos a dar comienzo, dándole la bienvenida aquí al Conde de la Intendencia de Tacuarembó y a proceder a la apertura de esta muestra que va a permanecer abierta en el horario de funcionamiento de la Intendencia Departamental desde hoy hasta el 12 de octubre del próximo. Vamos a invitar en primer lugar a la señora directora de la escuela número 122, maestra Miriam Melo, a que nos dirija la palabra explicándonos el contenido y fundamentalmente el objetivo de todo. Bienvenida, maestra. Todos los presentes, intervinientes departamentales de Tacuarembó, señor secretario general, señores directores municipales, inspectora departamental de educación inicial y primaria, señor inspector de escuela, señores inspectores, demás autoridades, maestros, compañeros de la Escuela 122, señor representante del ACU, del Centro Ceibal Tacuarembó, y representante del jurado del concurso Fotografía Tacuarembó, directores, demás maestros, padres y alumnos de las escuelas que se hacen presentes hoy aquí, Escuela número 28 de Costa de Carabatá, Escuela 61, Cuchilla de Carabatá, Escuela 110 de Los Charrecos, Escuela 121 de Tocas, 129 de Barrio Artigas. A todos muchas gracias por estar aquí presentes hoy. Damos apertura a una muestra fotográfica que fue iniciada en la Escuela 122 de Las Tocas. Queremos dejar que la iniciativa partió del cuerpo docente y tuvimos sí el acompañamiento de la inspección de Tacuarembó, del cuerpo de tecnología de inspección de los organizadores de Ceibal. Esta muestra fotográfica fue producto de un trabajo colaborativo. Los protagonistas fueron los niños, junto a ellos, padres y maestros. Se quiere destacar la utilización del ISO como una herramienta para aprender de forma significativa y de forma creativa. Esta muestra contribuye a mejorar los aprendizajes de temas curriculares. La fotografía es un arte, y de esa arte las estamos disfrutando hoy. Queremos destacar que solamente una escuela urbana de la ciudad de Tacuarembó participó, y nos alegra mucho que sí enviaran sus fotos y participaron de esta iniciativa, que los docentes, a todos nos costó mucho, pero están viendo los resultados. Bueno, a todos muchas gracias.